Entérate de las noticias más relevantes de este 7 de noviembre. Una banda delincuencial ocasionó la muerte de 10 personas para intentar disuadir a fuerzas federales y estatales, quienes realizaban un operativo en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, en Chihuahua. También fueron incendiados 10 camiones de transporte de pasajeros y 5 autos particulares. Estos incidentes habrían sido provocados por el grupo denominado los Mexicles. Por estos incidentes fueron detenidas 4 personas, además de que autoridades abrieron carpetas de investigación por los delitos de daños y ataques a la vía pública. Un agente inactivo de la Fiscalía General del Estado de Puebla fue herido de bala en el brazo cuando asaltantes atacaron a un cuentaviente al que custodiaba y que pretendía depositar 700 mil pesos al Banco Santander de Plaza Tolín. Por lo menos 3 sujetos dispararon para cometer el atraco en el estacionamiento del lugar, pero su intento se frustró por la actuación de Gustavo, el escolta, quien fue trasladado a un hospital. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla dio a conocer que se logró controlar una fuga de hidrocarburo en el municipio de Aguazotepec, en la carretera federal Tlaxco-Tejocotal. En su cuenta de Twitter mencionó que personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos, Protección Civil, bomberos de Zacatlán, así como policías estatales y municipales atendieron la contingencia. El director técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, elogió a su colega del Manchester City, Pep Guardiola, al calificarlo como el mejor entrenador del mundo a días del choque entre los 2 mejores equipos de la Liga Premier en Anfield. El Liverpool lidera la liga con 6 puntos de ventaja frente al campeón defensor, por lo que el choque del domingo es vital para ambos. Con 76 votos a favor de 114 emitidos, Rosario Piedra Ibarra fue electa en el Senado de la República como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con el voto de la mayoría calificada, Piedra Ibarra se convertirá en la primera mujer que esté al frente del organismo y lo hará para los próximos 5 años. Rogelio Hernández Cázares fue elegido por el Senado de la República para ser el nuevo comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Después de casi un año de estar el puesto vacante, el órgano tiene nuevo titular. Por no existir las condiciones de seguridad para que los diputados federales lleven a cabo la sesión que había sido suspendida el día de ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, junto con la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas Hernández, decidieron suspender la sesión hasta el próximo martes. De acuerdo con Delgado Carrillo, un grupo de alcaldes que se encontraban invitados en el auditorio del edificio E intentaron entrar al salón de plenos, pero al impedirles el paso, rompieron algunos cristales en la Cámara de Diputados. La gimnasta Alexa Moreno fue elegida como la ganadora del Premio Nacional de Deporte 2019 en la categoría no profesional tras obtener una medalla de bronce en el Mundial de Doha y lograr su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la categoría de entrenador, Alfonso Victoria, jefe de entrenadores de la selección mexicana de Taekwondo, quien lleva en el cargo desde 2017, sus dirigidos lograron 4 medallas en la Copa del Mundo en Manchester. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que el proyecto y los planes de estudio para la creación de la Universidad de la Salud han concluido. A través de un video publicado en sus redes sociales, López Obrador señaló que está por dar inicio a la nueva universidad destinada a la formación de médicos y enfermeros. El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, afirmó que los hechos ocurridos contra la familia Levarón en la frontera de Sonora y Chihuahua, así como el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán en Sinaloa, son acontecimientos aislados que no han afectado el ánimo de los inversionistas, por lo que la imagen de México sigue siendo positiva en el extranjero. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reducir los tiempos oficiales en los medios de comunicación. Durante la reunión de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, dijo que ello se debe analizar como un apoyo y estímulo para los servicios que prestan los medios a la sociedad. Indicó que en su gobierno está garantizada la libre manifestación de las ideas y los espacios para el debate. En tiempo de compensación, Raúl Jiménez se convirtió en el héroe del partido para que el Wolverhampton venciera por la mínima al Slovan Bratislava por la 4ª jornada de la Europa League. El conjunto inglés fue el que inició con la propuesta de irse al ataque, donde rápidamente Neto sacó un disparo que se fue por arriba. Instantes después lo intentó João Moutinho desde fuera del área sin mucha fortuna. Mantente bien informado a través de nuestro portal contrarreplica.mx y síguenos en nuestras redes sociales.